Hola, soy María José Canet. Treballo a la UPB desde 2002, primer como becaria FPI y después como PDI. Soy titular de universidad del Departamento de Ingeniería Electrónica y estoy adscrita al campus de Gandía. Vinc a hablar con el rector y preguntarle algunos dubtes. Hoy el rector responde. Aprofitant que van elaborar els nous estatuts de la UPB per adaptar-los a la LOSU, reconeixerà els campus de Gandia i Alcoi com a estructures organitzatives? Bueno, ese es un tema que lo tenía yo en mi programa electoral. Lo primero, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por, digamos, participar en esta serie de entrevistas que tenemos a mitad de legislatura, que yo creo que son necesarias, que haya un diálogo más directo con miembros de la comunidad universitaria. Y volviendo a lo de los campus, ese es uno de los temas que ha quedado, digamos, no aparcado, pero estaba esperando el iniciar la reforma de los estatutos, que ahora ya estamos arrancándola, y bueno, vamos a ver qué supone ese reconocimiento, porque tiene que ser un reconocimiento también proporcional a las necesidades que pueda tener cada uno de los tres campus. Vamos a mirar ejemplos, porque tenemos ejemplos en otras universidades españolas que son multicampus, pues no sé, la de Zaragoza tiene tres campus, que además están bastante distanciados, la de Castilla-La Mancha. Entonces vamos a ver esos casos y vamos a ver en función de esas necesidades qué tipo de reconocimiento sería necesario. Siempre lo tenemos que hacer sin perder de vista la eficiencia económica, la economía de escala, todas esas cosas. Y Gandía, bueno, Gandía la ventaja que tiene es que realmente está muy cerca de Valencia, entonces hay muchas cosas que realmente, bueno, y hay mucho profesorado que compagina su actividad en ambos campus, pero por supuesto esto sale adelante. Molt bé, és una reivindicació històrica del nostre campus. I tindrem un representant per campus en Consell de Govern? Ja lo veremos. La LOSU ho recomana. Però vamos a ver, porque claro, hay 29.000 digamos, estudiantes en el campus de Vera, hay 1.200 en Gandía, hay 2.300 en Alcoy, entonces habrá que ver, por una parte, que nadie quede fuera de las representaciones, pero por otra parte que haya una cierta proporcionalidad. Entonces hay que compaginarlo todo. Y que se escolte totes les veus, totes campus. Y eso yo como rector lo tengo en cuenta siempre. Cada vez que se hace un grupo de trabajo, buscamos que de alguna manera la voz de los distintos campus esté presente. Ahora mismo, en la propuesta que estamos elaborando, que bueno, por supuesto, esto al final el claustro es soberano, pero la propuesta que estamos trabajando para la comisión que elaborará los estatutos, pues también hemos tenido en cuenta eso, que pueda estar, pero eso no quiere decir que tenga que estar el director o una persona en concreto, no, tiene que estar la voz de la sensibilidad de ese campus. Muy bien, me alegra escoltar-ho. Muy bien, cambiando de tema. El seu equip de govern va augmentar la grandària mitjana de grup d'algunes titulacions del campus de Gandia. Suposo que per a equiparar amb la grandària ací a Vera i també per el tema de finançament que rebem per alumne matriculat. No obstant això, la nostra àrea d'influència té una població molt menor i a més tenim títols duplicats que ens fan competir amb gran desavantatge amb Vera. Per tant, es plantejaria reduir el tamany mitjà de grup de les titulacions que ho necessiten? Bueno, si nos financiara unos tamaños de grupo reducidos la Generalitat Valenciana, obviamente te diría sí, pero esto no es así. Entonces, para poder hacer ese tipo, digamos, de ajustes y dar ese tipo, llamémosle, de ventajas o de privilegios, podrían verse también desde otros campus, bueno, hay que descontar... Titulaciones o otras titulaciones... Problemes o... Hay que eliminar recursos de otros sitios, hay que reducirlos en otros sitios, entonces ese es el gran problema. Y respecto al tamaño de grupo, sí que te tengo que decir, hay una gran discusión sobre esto. En un momento dado dábamos por sentado que es que, claro, había que ir a tamaños de grupo pequeños, y esto no tiene por qué ser así. La cualidad docente no es la mateixa. Amb un grup gran que amb un xicotet. Si tu te vas al Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, o te vas a Harvard, o te vas al Instituto Tecnológico de Massachusetts, siguen teniendo grupos de 100 y 150. Pero las prácticas seguro que son, o tienen tutorías individualizadas o prácticas. Estoy completamente de acuerdo.
Y habrá que arribar a un equilibrio entre cualidad docente. Grupos amplios, porque además esos grupos amplios son los que permiten que determinados profesores que tienen, bueno, pues una, digamos, un encargo docente limitado, lleguen a más estudiantes. Y luego, evidentemente, hay muchas actividades en las que el alumno, la alumna, necesita grupos más reducidos. Pero aquí partíamos de la base de que en todo, teníamos que ir a grupos muy pequeños. Y hemos hecho hasta cambios en las infraestructuras, con inversiones que ahora hay que revertir, y no es un problema de la Politécnica, es un problema de, también en otras universidades. Y luego el tema de repetición de títulos. Bueno, esto es un tema que es complejo. Tenemos que buscar dar el mejor servicio público como universidad a todas las áreas en las que estamos implantados y más allá, porque bueno, la Politécnica es internacional y tiene aspiración de serlo mucho más, pero hay que tener cuidado, porque no es ya que se repitan entre campus, que hay muy poquitos solapes. Algunos. Y entre universidades. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, no es que hay dos universidades públicas, es que hay además, bueno, cuatro privadas. Entonces, si resulta que intentamos plantear que en exclusiva un determinado tipo de título es en otro campus, y no hablo de Gandía, pues a lo mejor lo que estamos consiguiendo es que un montón de estudiantes que podrían estudiar aquí en Valencia se vayan a otra universidad. O sea, hay que buscar la manera de, sin perjudicar de ninguna forma a los otros campus, porque son tan universidad como el campus de Vera, evitemos eso, que se nos vayan los estudiantes a otras universidades. Estamos compitiendo en un sistema donde hay muchas universidades. Sí, caldrá buscar una solución de equilibrio para todos, pero cal comenzar a trabajar. Hay que ser más atractivos, hay que buscar qué ventajas tiene, en este caso, el campus de Gandía. Un campus muy familiar, la vivienda es económica, tenemos la playa al costado. Eso tenemos que, se tiene que ver. Sí, y puede ser vendre, un factor para poder traer más gente de fuera. Tal vegada nosaltres, com a professorat, no sabem vendre-ho i necessitaríem professionalitzar d'alguna manera la promoció del nostre campus i dels nostres títols per a captar gent de fora. Claro, y bueno, y en eso no hay ningún problema. Y bueno, globalmente en la universidad estamos consiguiéndolo. Hemos intensificado muchísimo la comunicación, las jornadas de puertas abiertas, el contacto general con la sociedad. Y de hecho, en la última matrícula hemos batido récords, tanto en grado como en máster. Sí, han entrat molts alumnes. Jo soc professora de primer curs. Pero eso dejen muchos. Hemos intensificado muy fuertemente el PIAE Plus, sí, que llamamos, sí, Programa Integral de Acompañamiento al Estudiante, que lo hemos extendido además a todos los niveles, cursos, porque no estaba el doctorado, y en el doctorado hay 2.500 o 2.600 personas, que hay que tenerlas en cuenta. Y no es solo el estar detrás, el tratar de anticiparse a ese fracaso, es, vamos a ver, el acompañamiento al estudiante, el evitar el fracaso, supone además activar un montón de cosas que ocurren en los campus que también generan sentimiento de pertenencia y motivan al estudiante. Sí. Y me refiero incluso a la socialización en los campus, la participación en otro tipo de actividades, el participar en los programas de generación espontánea, que por cierto también es un factor que está atrayendo estudiantes incluso de fuera de España. Todo esto son factores que de alguna manera previenen de manera importante ese abandono, que es un problema general. Sí, sí. La LOSU diu que ara el professorat haurà d'impartir un mínim de 12 crèdit i un màxim de 24. Ara mateix molts professors estem a 16 i pujarem, i altres que estan a 32 perquè no tenen un sexenni viu, baixaran. Ens pot avançar què es farà en la NOA per a evitar aquest agravi comparatiu entre profesores que investiguen y que no investiguen? Y por delante va que vamos a tenerlo en cuenta para de alguna manera modular dentro de la horquilla que nos da la LOSU esos posibles, digamos, rebajes en la carga docente en función de la actividad investigadora que tenga la persona. Eso lo vamos a hacer sin ninguna duda. Vamos a estar limitados, obviamente, pues por los recursos disponibles, y podremos tenerlo más en cuenta cuanto más eficientes seamos. O sea, si tenemos tamaños de grupo más pequeños, será más difícil. Por poner un ejemplo, ¿no? Luego está el plan plurianual de financiación que tengamos que tener, pero todas estas cosas están ahí. Digamos, el conjunto global de créditos, el paquete de créditos que es para la capacidad de impartir créditos que tenemos, pues está limitada por los recursos económicos que tenga la universidad. Caldrá entender en compte también el envejecimiento del profesorado. Si vamos a tamaños de grupo más pequeños, será más difícil
de alguna manera ese relevo generacional, sí. Porque tendremos menos recursos. O sea, el problema tiene muchas variables y muchos parámetros sobre. Exactamente. Y todo está efectivamente muy entrelazado. Y al final, bueno, pues la suma tiene que ser como máximo la que tiene que ser. Entonces hay que trabajar con eso y además de una manera transparente, que todos sepamos lo que está pasando. Sí, eso es importante, que todos sepan las reglas del joc, digamos, ¿no? Respecte a la grandària mitjana de grup, a mi també em preocupa el tema de les metodologies actives. És molt més complicat posar-les a funcionar en aquests tamanys de grup. I tornar de nou a les classes magistrals. Bueno, les classes magistrals, hi ha un número pequeño de classes magistrals que requieren menys interacció, y donde, bueno, pues están previstos auditorios o grupos donde cabe más gente. Hay otro tipo de actividades donde uno pues tiene que ir a tamaños menores, y luego otro problema grave que tenemos en el sistema universitario español, aunque hay alguna excepción, y es que tenemos demasiadas horas de clase presencial. Y lo dejo ahí. No sé, bueno, si estic d'acord, no tinc mai prou temps. Pues yo, eso, si quieres, podemos discutir todo lo que quieras, porque yo además esa es una conclusión a la que llegué hace 22 o 23 años siendo profesor. Pero s'ha reduït prou. Al passar a ETS, hem reduït molt. Sobran hores de clase presencial. Y lo que tenemos que hacer es trabajar más la parte del trabajo personal del estudiante o de la estudiante. Ese es el tema y ese es el camino. O sea, vas fuera de España, vas a universidades de referencia y no tienen los horarios sobrecargados que tiene aquí el estudiante. Y un horario menos cargado da mucha más flexibilidad para que participen en muchas más actividades en los campus y para poder coordinar mejor dobles títulos, por ejemplo, o ahora que estamos hablando de las microcredenciales, pues podríamos construir ofertas mejores porque el estudiante podría de alguna manera pues ir a este título, ir al otro y a lo mejor con un conjunto de asignaturas de distintos títulos poder configurar una microcredencial más fácil. Ahora con los horarios que tenemos más tan apretados es muy difícil. Es complicat, pero es un canvi gran, así que costará de entrar. Claro, porque tenemos aquí una cultura que no hay forma de cambiar. Cuando vino Bolonia, deberíamos haber aprovechado la ocasión, pero nos fuimos por otros caminos. Bolonia, vamos a ver, ha sido un intento fallido. Bueno, tenemos lo que tenemos, y no solo en España, pero en España, por ejemplo, y en algunos otros países que no voy a mencionar, aquí, por ejemplo, decidimos que todos los grados tenían que ser de 4 años. No voy a entrar en por qué. Cuando altres països en tenen de 3. Exactamente. Y hay países que tienen grados de 3 y de 4 años, que a lo mejor es un modelo razonable. O sea, hay grados que con 3 años puede ser suficiente, más que suficiente. Entonces, esto nos ha creado un problema que incluso ha introducido ciertas dificultades en algo que se quería resolver con Bolonia, que era facilitar mucho más la movilidad europea. Cambien de tema. Claro. Competències transversals. Bueno, se'ns ha venut que s'han reduït les competències transversals de 13 a 5, però ara hem d'avaluar per cada competència transversal 4 resultats d'aprenentatge, és a dir, que hem de fer un total de 20 avaluacions en compte de 13, i s'hauran de posar punts de control, 2 punts de control, per a cada un d'aquest resultat d'aprenentatge no competència transversal. Pot explicar-me on està la reducció, la simplificació, perquè no ho veig. Bueno, no es sencillo esto de las competencias transversales, ya lo sé, yo también, bueno, ahora pocas clases puedo dar, obviamente, pero yo también he pasado por ahí y al principio incomoda, ¿no?, cuando te plantean esto, pero tenemos que entender que en este momento esas competencias transversales o competencias blandas, que también se les llama en muchos sitios, es una de las cosas más importantes que les podemos dar a nuestros estudiantes. Se ha intentado simplificar el modelo. No es una cosa que, digamos, hayamos generado o creado internamente en la Politécnica. Tenemos referentes y los referentes pues vienen fundamentalmente de la ANECA, o sea que no es que estemos inventando algo nuevo. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir ayudando al profesorado en lo que haga falta. Yo creo que está muy bien que plantees este asunto porque a mí me preocupa, porque son muy importantes las competencias transversales, pero por otra parte generan incertidumbres. Ayer me decía la delegada de alumnos, bueno, es que el tema de la evaluación de las competencias transversales no está bien resuelto, es verdad, no está bien resuelto. I, primer, pensa en activitats per a treballar aquesta competència.
Segon, pensa com avaluar-la. Tercer, arreplega evidències d'aquesta avaluació. La càrrega sí. que suposa per al professor no está reconocida en PO de seguro. Fíjate, yo te voy a decir otra cosa, y esto seguro que has pensado en ello. Las competencias transversales en general son transversales, son cosas que trascienden a una asignatura, a dos, a tres, incluso ascienden, trascienden a lo que hay en el propio currículo. Hay muchas actividades extracurriculares que a lo mejor son las que más potencian esas competencias transversales, con lo cual algo no estamos haciendo bien. O sea, yo creo que esa evaluación de las competencias transversales tiene que ser algo mucho más amplio y a lo mejor algo más cooperativo entre los distintos profesores o mentores que intervienen en actividades extracurriculares, que de alguna manera seamos capaces de rellenar, no sé, algún tipo de informe y que luego, viendo ese informe, alguien pueda sintetizar, bueno, pues esta persona parece que, pues no sé, es capaz de liderar y coordinar grupos, la ha desarrollado plenamente, vamos, es excelente. O esta persona, pues a lo mejor debería progresar porque la capacidad para analizar problemas y tal la tiene. O sea, no está bien resuelto. No, evaluar totes, per a tots els alumnes, totes les competències transversals i tots els resultats d'aprenentatge, jo crec que no té sentit. No està bé. Sobrecarreguem el professorat i no té sentit perquè moltes vegades acabes apte. No, ara sí, ja no tindrem ABCD, serà sí o no, però no serà objectiu. Sí, sí, estem d'acord. O sea, este tema le tenemos que dar vueltas sí. porque no está bien. Y que a lo mejor distintos profesores en distintas asignaturas estén evaluando diferentes. Una misma competencia transversal. Y a lo mejor que puedan llegar a conclusiones distintas. Totalmente diferentes. El treball final de grau o de màster sí que ens pot donar molta més informació, però estar obligats a posar tots els punts de control. Sí. Seguramente es que hemos querido trasladar los mecanismos que tenemos para evaluar los tradicionales, ¿no? De evaluar los conocimientos de una asignatura a este tema. Y este tema es distinto. No, las soft skills s'han d'avaluar de manera diferent. Respecte al pla de dotació i equipació de despeses acadèmiques, el pressupost per a dotar aquest pla és el corresponent a les retribucions addicionals de 2019 i 2020 que el professorat no ha cobrat perquè legalment no s'ha pogut fins ara? Sí o no? A ver, yo, vamos a ver, tenemos unos créditos reservados en las universidades que vienen de donde vengan, pues sí, una parte puede venir de algo que no se pudo abonar a los profesores, pero bueno, esos ahora tienen un destino completamente distinto y de ninguna manera pretenden suplir a algo que es salarial y esto no es salarial. No es salarial. ¿Anem a cobrar-ho? Claro. ¿Hi ha alguna manera de poder cobrar esas retribuciones adicionales? Las ¿O les donen per perdudes? Eran 19. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá yo eso lo hubiera podido resolver. Yo no era rector, yo no estoy para nada cuestionando lo que se hiciera o lo que no se hiciera. Pero fíjate en este tema, es que es triste decirlo, yo la situación que me encontré el primer mes de rector era incluso peor de la que esperaba y de la que se me había transmitido. O sea, yo esperaba que, bueno, que se estuviera negociando, que esa productividad variable estuviera en la negociación y yo pedí una reunión inmediata a la entonces consellera, a Carolina Pascual, y bueno, pues estaba la subsecretaria y otra persona, me llevé al gerente nuevo y al secretario general. Y bueno, nos quedamos todos con la boca abierta cuando dijimos, no, 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 si aquí ya se ha aceptado por parte de la Politécnica que la productividad variable ya no va a estar en el complemento. Y yo dije, no, tiene que estar. Y entonces en ese momento iniciamos una nueva negociación desde cero para meter la productividad variable. A partir de 2021. Y lo conseguimos, que de verdad que lo digo, no es porque haya sido mi equipo o haya sido yo, lo conseguimos. Y en el 21 ya se pudo pagar. Esa productividad, pero resolverlo de años anteriores, vamos a ver, en ese tema la Generalitat ni entraba. Ni entraba. Ni entraba. Entonces está complicado. Bueno, vamos a ver, es que suponía negociar un, digamos, un decreto que tenía que tener efectos retroactivos sobre un tema que, bueno, que se había cuestionado. En un presupuesto tancat de años anteriores. Un tema que se había cuestionado y que no se había discutido con la suficiente fuerza por parte de la Universidad Politécnica. Nosotros deberíamos haber discutido con fuerza, pensamos que esto se tiene que poder pagar, pero claro, cuando dijimos ya no se puede pagar, aceptamos de alguna manera los argumentos. Entonces ya necesitábamos un decreto, entonces conseguimos ese decreto que nos cubre hasta este año
Y por supuesto que vamos a resolver. ¿Y pero la hay que ver? Lo vamos a resolver. No puedo adelantar, pero lo vamos a resolver. Muy bien. Pues ha sido un placer charlar un ratito con usted.